Buenas tardes y bienvenidos a esta apertura de semana por las tardes, a este lunes y a este día que todos coinciden en una expresión y es qué calor en el área metropolitana de Buenos Aires. La temperatura actual ahora es de 31 grados y nosotros nos vamos derecho a la información. CAME, la industria PYME, cayó 6,6% interanual en septiembre. Región núcleo, solo el 20% de la zona registra sequía a partir de las últimas lluvias. Cial París 2024. Karina Milei recorrió el stand de la avicultura argentina. Mucho calor, como lo veníamos anticipando, esta especie de extremo de alta temperatura, pero fíjate lo que antecede. Jornadas con lloviznas para los próximos días. Mañana la mínima 20, la máxima 27 y lluvias que ya se están conformando. El miércoles la mínima 18, la máxima 21. Jueves chaparrones, pero la humedad va a quedar instalada, las lluvias se quedarían estos casi 3 días con una mínima de 17 grados para el jueves y la máxima llegará a los 20 grados. Datos sobre el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes que ya cerramos sobre el final de este octubre 2024. Pequeñas y medianas empresas, la caída de la actividad a partir de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de CAME. Y tiene que ver el informe y lo que compartimos en torno a lo que comunican de un sector clave como síntoma, como temperamento de lo que está pasando en la economía. Y lo cierto es que, siguiendo de cerca lo que informó CAME desde la actividad manufacturera de las pymes, el descenso es comparando a septiembre 2024 con septiembre 2023. Ahora, nos importa este año. Este 2024, y lo cierto es que acumula una retracción hasta el momento del 15% en todo lo que va de este año. Desde el sábado comenzó la Cial 2024 en París. Es una de las ferias de la alimentación más importantes del mundo. Ahí está la carne argentina, dice presente junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y desde París conversamos junto a Mario Rabetino, vicepresidente del IPCBA. Estamos en la Cial de París nuevamente y el IPCBA con muchas actividades previas y posteriores, ¿no es cierto? La verdad que con una agenda muy intensa pero muy linda. Me comentan las empresas que, bueno, que tanto el día de ayer como hoy han tenido mucha actividad comercial, por supuesto, o de reconocimiento y saludar a sus clientes habituales y clientes nuevos. Y nosotros, con la presencia que nos hace sentir muy bien de 33 empresas, una agenda institucional muy importante, acompañados por las autoridades en su máxima expresión, por la hermana del presidente que nos visitó ayer, por los ministros del área. Así que contentos en una feria tan importante y tan tradicional como es Cial este año y, bueno, Anuga el año próximo. ¿Cómo está la cuota Hilton de precio y de volumen? Tenemos precios buenos en este momento. Puede ser que porque se estén comercializando la carne que va a llegar para las fiestas. Puede ser que esa autoexclusión de Brasil de la vaquillona por el tema de estradiol sean motivos que hayan incidido, pero estamos en valores de aproximadamente 16 mil dólares la tonelada y con un volumen en septiembre que nos ha sorprendido. Cuando exportamos normalmente 2.500 toneladas de cuota Hilton mensual, a la Unión Europea el mes de septiembre enviamos 5.100 toneladas, así que son números importantes. La postergación de la normativa europea respecto de las exigencias de deforestación y demás, ¿influyen en los precios? En primer lugar, nos da tranquilidad para prepararnos un poco mejor, aunque reconozco que estamos preparados. No veo yo una incidencia muy importante en los precios cuando se aplique esta normativa
porque en realidad tuvimos visitas de la Comisión Europea días antes de venir acá. Nosotros estimábamos que íbamos a tener que certificar la carne. Nos están diciendo que con una buena demostración la vamos a poder hacer en las empresas con algún sistema de nota o cartas de garantías. Por supuesto que siempre genera un problema administrativo. En primer lugar, lo que tenemos que analizar es si la medida es políticamente apta o nos están obligando a hacer algo que no tendríamos que hacer. En realidad sabemos que todo el capítulo sustentabilidad se viene, que empieza por deforestación, seguirá con huella hídrica, efecto emanación de gases y hasta trabajo infantil, pero es algo que se viene. En deforestación estamos muy preparados, Argentina tiene todas las condiciones, es riesgo bajo sin lugar a dudas. La Unión Europea puede conceder prórrogas, puede conceder mayores posibilidades de cumplimiento, pero cuando toma una decisión la termina implementando. Así que reitero, preparándonos y tratando y esperando que, como vos me preguntás, no sea un gran costo para la industria frigorífica. Bueno, antes de venir a la Cial hicieron un paso por Portugal, un mercado que también se presenta muy interesante, ¿no? Porque nos sorprendió gratamente que tiene hoy en día el cuarto lugar como comprador de la Unión Europea. Por supuesto que encabeza nuestras compras, como siempre, Alemania, y en segundo lugar Países Bajos, tercero Italia, pero ahora en cuarto lugar aparece Portugal, desplazando mercados como, bueno, si bien hoy no está en la Unión Europea, Inglaterra, que era un mercado tradicional de Argentina, o la misma Francia. El mes de septiembre Portugal importó alrededor de 1.000 toneladas de carne argentina, y bueno, era necesario empezar a hacer alguna acción de promoción porque estamos siendo considerados en productos tradicionales y típicos para ellos, como son la picaña y la mamiña, no olvidemos origen portugués y su relación con Brasil, que son los cortes que ellos quieren, pero también los otros cortes premium de calidad nuestra. Eso que hicimos ahí, que fue una degustación en un supermercado grande que es Macro, y tomando contacto con otros supermercados, creo que va a ser el inicio, en el marco de la campaña de Unión Europea, de incluir a Portugal como país de referencia. Bueno, y por último, termina la Cial, pero ustedes siguen de largo para China. ¿Qué expectativas hay del mercado chino y de la Cial? A ver, la expectativa que nosotros tenemos, no solo de China, sino del sudeste asiático encabezado por China, la vemos como el futuro. Por eso vamos a China con las empresas, a la CIE, pero va una misión que se va a trasladar a Japón por la apertura del mercado, que va a tratar en China el tema de la apertura del protocolo de menudencias, que va a ir a Indonesia, porque también consideramos muy valioso un mercado como el de Indonesia, que tiene 300 millones de habitantes, pero no tiene aranceles. Si nosotros hacemos la apertura de Japón, vamos a tener un 38% de aranceles y competir con Australia, que tiene el 6%. Y que tiende a disminuir porque tiene un TLC. Así que nuestro futuro, si bien hay que mantener Unión Europea porque somos los líderes, hoy en día Unión Europea somos el primer proveedor de carnes refrigeradas, de corte de calidad, y hay que cuidarlo mucho. Creemos que el futuro es el sudeste asiático encabezado por China, aunque tampoco me gusta ser tan China dependiente y no tener el 75% de las exportaciones a China, sino tratar de estar más diversificado. Pero bueno, esa es toda nuestra agenda allá y nuestro reconocimiento a un gobierno que nos acompaña y que tiene esta visión de que hay que abrir muchos mercados más. Y quien acompaña al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina es Carlos Odriozola, como consejero en París desde la Cial, y esto es lo que nos comparte. Bueno, a mí me toca en este momento venir como consejero de IPCBA y ver esto más del lado institucional, de lo que se está haciendo conjuntamente, pero tuve muchos años que estaba yo en los boxes vendiendo carne. Y realmente es una experiencia buenísima. De alguna manera nosotros pasamos años trabajando para producir, y hace mucho tiempo atrás no teníamos ni idea qué pasaba después de la tranquera. Y esto es encontrar exactamente qué es lo que pasa. Cada corte de carne que nosotros producimos, de la manera que lo producimos y demás, tiene su destino final en estas ferias, donde hay compradores de todo el mundo, no solamente europeos,
y que cada uno pide un corte distinto. O sea, cada uno tiene su especialidad y su y búsqueda de un corte especial. Y bueno, es una forma de acercarnos al comprador, que finalmente es el que contribuye a que nosotros podamos producir, y encontrar la forma de corrección en la producción si hace falta para atender al cliente, que siempre tiene razón. Es un pabellón donde hay, digamos, vendedores de carne argentina de todo el mundo, es una gran competencia. ¿Qué diferencia argentina o qué ventaja comparativa podés encontrar vos? Sí, acá, como decís, el pabellón este argentino es enorme, pero al lado tenemos Uruguay, que es tan grande como el nuestro, Brasil, ni hablar, o sea, Irlanda, están todos los países del mundo queriendo vender la carne. Y la particularidad nuestra es que, por ahí no tan diferente de la uruguaya, vamos a decirlo, pero de alguna manera es una carne totalmente hecha naturalmente, al aire libre, que no es lo habitual acá en Europa, a pasto, mayoritariamente a pasto por lo menos, con lo cual le da a eso una calidad y un sabor sumado a la genética que tenemos, que es la mejor del mundo, de la raza que hablemos. Sabes que soy fanático de una raza, pero no la vamos a nombrar esta vez. Pero bueno, esa genética más la forma de producir genera una carne muy especial que es buscada por todo el mundo. Creo que nadie que ha salido del país ha escuchado afuera que alguien le hable de carne. O sea, todo el tiempo te hablan de la carne argentina. ¿Qué mensajes te llevas de acá para el productor, para trabajar en Argentina? Claro, el mensaje es que realmente se ve interés en la carne. Obviamente los mercados son mercados, a veces suben, a veces bajan. Pero el consumo sigue fuerte en el mundo. Las estadísticas lo marcan. Acá por ahí no ves estadísticas, vos ves gente y no estás sacando cuentas. Pero la realidad que ver todos los stands, acá hay 34 empresas representadas y APEA como grupo de productores que tiene 31 empresas más, de las cuales creo que hay 13 o 14 presentes acá. O sea, estamos hablando de una cantidad de gente que comercializa carne argentina y están todos llenos, todos están hablando con productores, con compradores conocidos o desconocidos nuevos que vienen a comprar. Bueno, eso significa que hay demanda. Y nosotros en Argentina, si queremos modificar un poco las cosas como están en cuanto a producción ganadera, donde estamos estancados en 3 millones de toneladas de producción hace 30 o 40 años, tenemos que crecer. Y el crecimiento va a salir por la exportación. El consumo está en el nivel que está, ha caído y yo creo que está estabilizado entre carne de pollo, cerdo y vacuna. Y está bien que así sea, estamos comiendo más proteínas que nadie en el mundo. Entonces todo el resto de aumento de producción que tengamos tiene que salir afuera. Estas ferias sirven para hacerlo. Actualización climática, precipitaciones. Recién te contamos qué se espera en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero ¿qué dejó estas últimas jornadas de lluvias en la región núcleo? Alivio y una especie de resultado que se ha podido revertir, porque solo el 20% de la zona registra falta de agua a partir de las últimas lluvias, cuando antes era casi el 80% de la región. La Bolsa de Comercio de Rosario nos permite ver y tomar contacto frente a un mapa actualizado que muestra una condición de sequía que se pudo revertir. La cifra se redujo por el momento a 325.000 hectáreas, que podemos decir se estarían recuperando y se podrían recuperar con las lluvias que vienen, pero las que ya se han recuperado son 650.000 hectáreas que estaban llegando a la condición de malas, es decir, de un mal estado. Esto es lo que nos actualiza la Bolsa de Comercio de Rosario y nosotros te lo compartimos. Información relevante para la producción. Ayer fue el Día de la Madre y nosotros tuvimos una entrevista exclusiva con una artista argentina que nos representa a nivel mundial, Natalia Pastorutti. Revivimos lo que conversamos y le damos la bienvenida otra vez. Hola, ¿cómo estás? Bueno, nada, es un honor para mí hacer también, como vos decís, esta primera nota con Chacra TV. Y sí, estoy aquí, como vos decías, desde Arequito, pasando este hermoso sábado compartiendo en familia, también trabajando la noche. Así que bueno, es un gusto poder charlar hoy con vos. Bueno, es una excelente combinación. La familia y el trabajo por la noche, que es lo que caracteriza a un artista de tanta trayectoria como vos. ¿Cómo está tu presente? ¿Cómo estás viviendo este octubre de 2024 con lanzamientos en este año?
con festivales que se han confirmado en el verano. Lo queremos conocer todo. Sí, bueno, por suerte esto de los festivales y las peñas siempre están presentes en mi vida, en nuestra vida, porque siempre también hablo en plural, porque incorporo a la familia siempre a todo esto, porque creo que es lo lindo y lo disfrutable de esta carrera. Así que bueno, contenta porque hace muy poquito hice otro lanzamiento como solista que se llama Noches de Luna, que es un EP que contiene 5 canciones, y que también tuve la oportunidad de poder presentarlo en La Trastienda en el mes de agosto. Unos días antes también lo pude presentar en la ciudad de Córdoba, y la verdad que siempre esas cosas te dan mucha alegría y mucha, mucha felicidad para poder seguir adelante en este camino que siempre denomino así, este camino de la música que elegí. Así que bueno, estamos también trabajando mucho para que justamente este EP se siga presentando junto al disco anterior que se llamaba Mi Camino, en todos los festivales, en todas las peñas del verano, que siempre es nuestro fuerte, ¿no? En el verano siempre es donde uno más trabaja, pero bueno, no significa que en el invierno o en el otoño uno haga menos, sino que justamente se prepara para esa época fuerte. Así que bueno, ya estamos todos listos para poder presentar estas canciones, como te decía, de Noches de Luna y todas las canciones del repertorio que ya venimos haciendo en cada rinconcito de nuestro país. Hablaste de esto de parar un poco para recargarse la energía, como la luna, viste que se llena y se descarga a la vez, y Tal que cual. es un proceso creativo también. Hay que parar para poder florecer en algún punto. Sí, bueno, nosotros, como digamos, no tengo mucho recuerdo de parar demasiado. Yo tengo actualmente 42 años y empecé a los 13. A los 13, esta vida de viajar, de ser nómade, de estar todo el tiempo visitando lugares, ciudades, pueblos, rinconcitos de este país que es tan lindo, y también la oportunidad de visitar otros países. Y bueno, y uno siempre lo disfruta mucho, pero como vos decís, a veces uno para un par de días, un par de meses para grabar canciones, para renovarse, para presentarle algo distinto al público. Y después uno eso disfruta de poder hacerlo en vivo, que es lo que siempre uno espera, de poder hacer esas canciones en vivo para ver cómo reacciona el público. Así que estamos en ese proceso, ¿no? Y la verdad que contenta porque, bueno, sigo haciendo esas canciones folclóricas que son tradicionales y populares, que están siempre en el inconsciente general del público que le gusta el folclore, de la gente que a veces uno dice, bueno, gente mayor, pero en realidad también hay mucha juventud que todavía escucha esas canciones y que, bueno, que trato de seguir haciéndolas porque me parece que está bueno esto de seguir trasladándola o seguir pasándola de generación en generación y obviamente compartiendo e incorporando canciones nuevas al repertorio, que también es un gran desafío. Qué llamativo lo que planteas respecto a cierto encasillamiento, podemos decir, sobre la música de la gente mayor. Pero vos también haces muchísimos feat o colaboraciones, como se suele decir, con jóvenes artistas del folclore. Sí, bueno, eso siempre ocurre, o mejor dicho, no siempre ocurría y eso está bueno. La verdad que nosotros empezamos de muy chica, cuando yo empecé con Sole, obviamente, yo tenía 13, ella 15, y bueno, era un ambiente un poco más de los hombres Tal y cual. de gente mayor y demás, y después empezó a incorporarse la juventud, a incorporarse la familia, a incorporarse mucho también las mujeres en la música, en los instrumentos, en cantar, y eso es maravilloso porque uno se siente obviamente más ameno porque es todo más diverso. Y también existen ahora, como vos decís, esas colaboraciones, eso de compartir la música ya sea con un colega que canta también zambas, chacareras, que canta folclore, y compartir música con colegas que cantan otro estilo musical, porque creo que está bueno, porque te hace crecer, porque te hace, te hace mejorar, te hace tener otra visión, y creo que también ocurre en todos los estilos musicales porque la gente lo disfruta, lo gusta y lo incorpora y lo acepta. Como ustedes han sido aceptadas las dos, las hermanas, desde aquel instante que han pisado el escenario, como decía, siendo tan chiquitas,
cuando las consideran las pioneras del folclore. Nati, ¿vos te reflejás en ese título o te parece extraño, grande? ¿O te parece que no es así? ¿Cómo lo vivís vos desde adentro cuando son las representantes para nosotros? Sí, bueno, es fuerte, ¿no? Porque uno cuando, o en mi caso, cuando era muy chiquita, mi papá siempre escuchaba a Horacio Guaraní, a los Chalcha, a muchos grandes del folclore, de la música de allá, de los 60, y en los 90, cuando nosotros comenzamos, hubo esa renovación, y tal vez por ese lado uno lo entienda, y también a veces te encontrás hoy a personas por ahí de mi edad que dicen, bueno, yo cuando era chiquita crecí escuchándote esas canciones, y bueno, y es entendible, si bien es fuerte, pero la verdad que también es un gran orgullo todo lo que comenzó Sole con esta música, y junto a otros grandes artistas, y es un lindo reconocimiento que uno siempre siente, porque el cariño de la gente en definitiva es lo que uno siempre se lleva de este trabajo, ¿no? Y hablando de esta palabra, del trabajo, del reconocimiento, yo le agrego una, de animarse también, de ir hacia adelante. En este presente, en este EP que está disponible en todas las plataformas digitales, la imagen, la identidad de un trabajo final, en el cual por supuesto intervienen un gran equipo, trabajás con un gran grupo de profesionales, ¿cómo decidís el nombre, cómo decidís la imagen que es tan llamativa y que transmite tanto? Bueno, mira, vos sabés que uno, como te decía, uno recorre muchos lugares y va comprendiendo un poco el gusto de la gente y lo que quiere escuchar y lo que quiere y lo que disfruta, ¿no? Sobre todo, como te decía antes, de la música folclórica. Y siempre tenés un equipo que junto a uno que también tiene esa visión y esa mirada, como vos decías, profesional. Entonces uno se pone a pensar primero siempre que tenés que brindarle a la gente, como te decía antes, todo el tiempo renovarte, ¿no? Si bien en mi caso decido renovarme en la música folclórica, elegir tal vez alguna canción súper popular y tradicional, pero tratar de reversionarla o darle esa identidad musical que cuando la gente la escuche diga, bueno, esto es Nati Pastorutti. Después también están las canciones nuevas, las canciones que renuevan ese repertorio, y bueno, lo hago siempre junto a los músicos, junto a Pedro Pacheco, que es el director musical, y repito la palabra desafío, todo el tiempo es un desafío, porque como decíamos antes, la gente está, pero va cambiando en los gustos, va cambiando en las edades, y eso es maravilloso porque uno todo el tiempo está como al pendiente de si estas canciones les gustarán o le gustarán, estas versiones, este sonido, porque viste que uno siempre también busca un sonido. Así que bueno, junto a todas las personas que integran la banda, los músicos, como te decía, el director musical, los sonidistas, porque también cuando uno graba un disco le busca un sonido actual a las canciones. Así que bueno, uno hace un lindo equipo y disfruta mucho hacerlo, pero siempre, siempre es un gran desafío. Nati, vos has vivido la etapa del cassette al CD, al MP3, bueno, y finalmente a las plataformas digitales. ¿Cuál es la parte buena de toda esta digitalización de la industria? Creo que el acceso mucho más fácil y mucho más inmediato a poder poder descubrir y redescubrir no solo artistas, sino temas y canciones y duetos o colaboraciones. Creo que las plataformas digitales te dan eso, ¿no? En un segundo podés estar escuchando una canción que tenías ganas en ese momento de escuchar. Antes recuerdo que para escuchar una canción teníamos que llamar a la radio, pedir la canción, que la pasen y en ese mismo instante que la pasaban poner play y rec en el grabador para poder grabarla y poder volver a escucharla nuevamente. Pero bueno, también tenía esa magia, ¿no? El cassette del disco, que también después saltaba si estaba rayado, y siempre eso me da como mucha... una sensación extraña en el sentido que siento que mis hijos eso no lo vivieron y viven esa inmediatez de hoy que te decía. Creo que está bueno
Pero bueno, se va perdiendo esa paciencia y esa cosa de poder escuchar. Es tan difícil hoy en día que un chico escuche un tema de 2 minutos, 3 minutos, pero bueno, uno también tiene que entender que las generaciones van cambiando, y es así, seguramente lo ha sido así cuando yo era, no sé, bien jovencita y mi abuela me veía escuchar música, pero bueno, es maravilloso. La verdad que las plataformas digitales y a internet, cuando estás en casa con diferentes buscadores, te dan esa inmediatez, que lo que tenés ganas de escuchar y ver, al inmediato lo tenés acceso a eso. Bueno, vos nombraste a tus hijos y es lo que también nos impulsó a poder dar con tu agenda, con tu disponibilidad, para poder estar con vos conversando, porque es la previa al Día de la Madre y es la manera de homenajear a todas las madres. Y una madre artista, con los horarios locos y la disponibilidad, porque vos como artista no trabajás solo en el horario de función, de recital, de show. Es full time, así que, ¿qué reflexión haces como mamá y música? Bueno, la verdad que ya uno se acostumbró, ¿no? Como te decía antes, son casi 30 años de vivir un mundo al revés, de vivir un mundo donde uno es nómade, donde uno trabaja cuando todos los demás están descansando o quieren entretenerse, de tener vacaciones cuando todos están trabajando y de tener días libres cuando es un lunes y todo el mundo está en horario laboral. Pero bueno, uno ya se acostumbra, y a la vez cuando sos mamá es como que vas cambiando de roles todo el tiempo, y es hermoso, es redescubrir todos los días algo nuevo con los hijos, y siempre, siempre estoy agradecida de lo que Dios me brindó en la vida, las oportunidades y ahí los pequeños sueños que uno fue teniendo y que se fueron dando, que se van dando también con sacrificio y con mucho trabajo y con esfuerzo, pero que se cumplen al fin. Así que bueno, en este día tan especial donde uno no solo piensa en uno, donde es mamá sigue descubriendo este mundo maravilloso, sino también pienso en mi mamá, en mi abuela, que son personas tan importantes para mí y para mucha gente que la pudieron disfrutar, porque bueno, son personas que te guían y que te hacen un modelo de persona a ser y a transmitir después para los hijos. Así que nada, feliz de pasar este día de la madre con mis hijos y también a la vez trabajar, porque esta noche vamos a estar en la estación Clusella en Santa Fe, en la fiesta del inmigrante, así que bueno, ¿qué más pedir, no? Qué maravilloso, con la importancia de la inmigración en una provincia productiva como Santa Fe. Antes de despedirte por todo lo que tenés hacia adelante, por tus tiempos y por el agradecimiento que sentimos desde antes de comenzar la nota, Nati, ¿cuál es el momento más emotivo de todos los que has vivido en el escenario si tuvieras que elegir uno? Bueno, mira, creo que uno de los momentos más emotivos fue cuando Sole en Cosquín festejó sus 20 años de carrera, donde muchísimos artistas de gran renombre, Chaqueño, Los Nocheros, Abel, Los Saloncitos, Luciano Pereyra, bueno, los Tequis, tantos artistas accedieron a participar esa noche y obviamente me sentí parte de esa historia de esos 20 años. Ese fue un momento muy maravilloso y bueno, y cada vez que uno sube arriba un escenario es como muy emotivo. Creo que también después de la pandemia, después de ser mamá, ese pensamiento lo modifiqué y siento que cada vez que me subo un escenario lo vuelvo a agradecer porque lo disfruto mucho, y creo que bueno, uno a veces cuando sube un escenario o un artista tiene esa sensibilidad especial y realmente lo siento así, ¿no? Así que son cada vez que te diría que cada vez que subo un escenario es muy emotivo para mí y internamente agradezco ese poder pasar ese momento, ¿no? Nosotras estamos agradecidísimas por todo el tiempo que nos brindaste y por esta primera nota en exclusiva desde Chacra Televisión. Gracias, Nati Pastoruti, por estar con nosotras. No, gracias a vos, Santo, gracias a toda la gente de Chacra TV. Un gusto para mí y una gran oportunidad poder mostrar un poco mi pensamiento y mi música. Es súper importante. Un muy, pero muy feliz día a todas las mamás.
que pasen un hermoso, hermoso día, que lo disfruten junto a su familia. Y bueno, un beso grande y esperemos que esta no sea la primera, sino que haya muchas notas más. Un beso enorme. Así revivimos esta conversación en exclusiva con Natalia Pastorutti el sábado en la previa al Día de la Madre. Actualidad, lunes, tendencia en redes sociales de lo que se habla en este momento y en esta apertura de semana. Milei propone disolver la agencia, la AFIP exactamente, y lo cierto es que busca crear la Agencia Nacional. Hasta el momento y en todo lo que corresponde a los cambios de la recaudación nacional, han dispuesto disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y se creará la Agencia Nacional de Recaudación, ANR. Lo cierto es que en redes sociales es lo que más impacta en estas horas, en esta apertura de semana, y se justifica en uno de los recortes más grandes que propone hacer la gestión. El vocero presidencial lo comunicó, la oficina del presidente también, a través de un comunicado oficial. ¿Qué dijo Manuel Adorni? El gobierno anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir. La nueva ANR será una estructura simplificada con una reducción del 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual. Habrá un 34% menos de ravioles. Estas son las palabras que han comunicado por parte del gobierno. Se habla de reubicar y pasar a disponibilidad de unos 3.100 empleados, que son agentes que ingresaron, según el gobierno, de manera irregular durante el último gobierno, durante la última gestión. Lo cierto es que la medida generará, justifican, un ahorro presupuestario de 6 billones 400 millones al año, una cifra gigante. Es el momento de hacer una pausa con toda la actualidad, con toda la información, y enseguida regresamos. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bacillus Pac es el poder que despierta la vida en el suelo. Porque la tierra no solo es tierra, es un ser vivo, un compañero en esta travesía. Y vos, con cada decisión, con cada paso, alimentás esa vida. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.
in everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Omar Martín, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. ¿Pensaste en fumigadoras? ¿Pensaste en Golondrin? Pulverizadoras autopropulsadas, nuevos modelos, nueva tecnología, la robustez de siempre. Modelo GTI, 3.500 litros de capacidad, hasta 36 metros de ancho de labor. Nuevo modelo La Lucía, serie G2721, la más económica del mercado. Golondrin, somos simplemente eficientes. Más de 49 años junto al campo argentino. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos, nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contrata ahora llamando al 0800-333-4732. Desde el sábado y en esta apertura del segundo bloque, queremos compartirte lo que pasa en París y somos parte. La Cial 2024, una de las ferias de la alimentación más importantes, donde dijo presente Karina Milei recorriendo el stand de la avicultura argentina, porque las carnes dicen presentes, las carnes argentinas. Este es el epicentro mundial por estos días de la alimentación en el medio de esta feria. Y lo cierto es que participan 7.000 expositores de unos 200 países. El evento ofrece un escenario ideal para que las empresas argentinas busquen afianzar su presencia global y muchas lo comiencen a trazar. Me refiero a su personalidad y a su perfil de exportadores de excelencia, porque es carne argentina y es carne, como se conoce, la mejor del mundo. Un nuevo congreso internacional. Así como viajamos, también te compartimos lo que llega en Argentina y esta semana.
un nuevo congreso de extrusores y biopymes desde Santa Fe. A ver, esto es algo que surge, ya es la octava edición, y esto cuando nace justamente porque los que participamos justamente en su primera edición siempre fuimos productores agropecuarios que nos dedicamos a hacerle agrego de valor a lo que producimos. Y justamente en todo eso, en ese momento, lo que siempre queríamos era ser más eficientes, que hoy, por supuesto, no queremos dejar de serlo, siempre ir mejorando, donde en este marco de este congreso lo que agregamos es una cuota muy grande de profesionalización. Así que la idea es ser más eficientes y profesionales. En ese marco queremos contar que se va a desarrollar en Santa Fe Capital. Sí, correcto, esto se va a desarrollar en Santa Fe Capital. Esto va a ser en el auditorio del Museo de la Constitución, un lugar muy interesante ahí en la misma ciudad de Santa Fe, donde tendremos la posibilidad del día miércoles para la apertura, y después de la apertura tendremos la oportunidad de escucharlo a Gustavo Lázari, Lacha Lázari, la verdad que un economista donde convergen muchas cosas. Una de las más interesantes, digo yo, que no solo es economista, sino que también está en lo que es la producción intermedia, o sea, la puesta de valor con algunos de sus emprendimientos, y eso hace que sea muchísimo más jugoso justamente el contenido que nos pueda dejar Lacha. La verdad que es algo que nos interesa que toda la gente, ya que es gratuito, ese día es gratuito, toda la gente que quiere ir a escuchar o lo que hoy estamos viviendo y qué es lo que el posible escenario que tenemos a futuro, sería una excelente oportunidad. Después, el día 24, tenemos una agenda re completa con muchísimas cosas muy interesantes, donde no solo también tenemos expositores, sino que también tenemos las empresas que justamente exponen cosas que hacen a lo que son las herramientas que nosotros usamos para todo lo que es este tipo de puesta de valor. Por ejemplo, yo estoy repasando el programa, ¿no? Lo repasábamos antes de conversar con usted. En pantalla aparece la dirección a la cual pueden inscribirse quienes quieran participar, de manera que esto me parece súper importante. Pero además señalaba que ustedes van a estar hablando acerca de algunos consejos para el ahorro de la energía en el marco de lo que es el extrusado, que me parece que no es un dato menor. No, por supuesto. En todo esto, lo que es la profesionalización incluye mucho de lo que son las buenas prácticas para, justamente, con consejos para ahorrar energía, con consejos con todo lo que es parques fotovoltaicos, como para también tener la posibilidad de generar energía, y no solo con parques fotovoltaicos, sino también con algunas cuestiones que hablan de lo que son las economías circulares, donde algún desecho que pudiese existir en lo que es el proceso, usarlo para generar algún tipo de energía. Así que sí, la verdad que, por eso le decía, son cuestiones que uno va detrás de la profesionalización. Hoy por hoy tenemos un contexto donde gubernamentalmente se nos están abriendo algunas posibilidades muy interesantes de lo que es la parte de exportación. Y la parte de exportación, eso para nosotros fue cuestiones mitológicas, donde generalmente se nos hacía difícil creer que íbamos a poder exportar. Hoy, muchas empresas de las cámaras de cada una de las provincias, o miembros de FECEBA también, que es lo que nuclea a todas estas cámaras, hay miembros que hoy ya están exportando, y son pymes, donde ellos mismos también van a contar algún tipo de experiencia, y no solo eso, sino que vamos a tener también la posibilidad de escuchar a profesionales que nos vienen a decir de cómo y cuándo y de qué forma podemos hacer que lo que es una exportación se nos haga más fácil. Hay un tema que también me parece súper interesante para el común de la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, que tiene que ver nada menos con el carbono neutro. Algo que dejó de ser declamativo, ¿no? Sí. Algo que leíamos en los diarios, escuchábamos en las grandes conferencias internacionales, y se está transformando en una realidad, y que además le abre un lugar a la República Argentina. Entre otros disertantes, vi que va a estar Sabine Papendienk hablando de ese tema.
Sí, correcto. Bueno, las buenas prácticas justamente van para ese lado. Nosotros tenemos dentro de nuestro producto que hacemos la suerte de tener un producto que lo denominamos aceite y expeller libre de hexano. Libre de hexano es porque se hace desde un sistema de prensa en frío donde no mezclamos y no entra ningún químico en la transformación de lo que es la materia prima. Entonces eso, gracias a Dios, también pudimos, después de muchas gestiones, y se hizo mucho más liviano en este momento, lograr la tener la certificación de esto, y hoy SENASA y demás está identificando nuestro producto como libre de hexano. Esto es parte justamente de las buenas prácticas y donde poco a poco son cosas que se van incluyendo dentro de lo que hace que la huella de carbono tenga menos impacto. Justamente eso es lo que va a hablar en su disertación. Federico, yo le puedo pedir que a partir de su expertise nos diga en qué momento se encuentra el extrusado hoy en la Argentina, digamos, por qué pasó, dónde está y a dónde cree usted desde su propia experiencia que podría estar. Nosotros, esto surge, digo yo, desde el lugar de un productor agropecuario que, llamémosle, que es inquieto. La inquietud hace de que empiece a buscar alguna posibilidad más para dar una rentabilidad distinta a lo que uno hace. Eso no solo pasa por la rentabilidad, pasa también por la posibilidad de que en el origen donde se genera justamente esta materia prima, tengamos la posibilidad de crear puestos de trabajo, que no haya concentración de puestos de trabajo, ¿en dónde? En los cinturones alrededor de Rosario, en los grandes conurbanos y demás, donde generan seguramente puestos, pero que desconcentremos justamente y traigamos para el interior del interior la posibilidad de que haya puestos de trabajo genuinos. Eso fue un poquito de cómo empieza uno a meterse en lo que es la parte productiva compuesta de valor. Nosotros somos pymes que nos llamamos industriales, y está bien llamado industriales, pero no dejamos de ser pymes porque nos diferencia una enorme brecha, que es que nosotros, le hago un ejemplo claro, nosotros transformamos diariamente en el común denominador de las plantas que hay en Argentina, en un promedio de que no supera 60 toneladas diarias de soja o 60 toneladas diarias de girasol. Las plantas comunes nuestras. Hoy una gran industria del cordón de Rosario, eso lo hace por minuto. ¿Entiende? Hay una diferencia enorme, abismal, comparativamente con nosotros. Entonces, justamente son cosas de que, digo, empezó desde algo que parecía ser un mito y terminó siendo algo muy interesante. ¿A dónde queremos llegar? Por supuesto que queremos llegar a algo que estemos diferenciados, y hoy ya dimos, gracias a Dios, como dije hace un momento, el primer paso de tener un producto que sea libre de hexano. Libre de hexano en todo lo que son los mercados. Son cosas de que el consumidor que lee esto viene de libres de hexano, da una tranquilidad distinta a lo que es justamente lo que va a consumir. Y hay gente que lo exige, hay mercados que lo exigen. Eso es una de las diferenciaciones. Vamos por algo más que hoy ya el mercado común europeo lo está pidiendo, que es la diferenciación con una trazabilidad de lo que uno transforma. Esa trazabilidad seguramente va a poder tener un producto con trazabilidad y libre de hexano. E imagínese si nosotros lo que podemos hacer es una trazabilidad distinta donde al producto que lo hagamos libre de hexano tengamos la posibilidad de que con un seguimiento, digamos, este es un producto orgánico. Eso lleva a un lugar distinto justamente al producto que hacemos en el interior del interior, y justamente es lo que nos podría diferenciar, y generalmente es lo que acarrea traer esa diferenciación, una rentabilidad distinta, que esa rentabilidad
termina volcándose en el consumo de estos pequeños conurbanos que somos. Digo, somos ciudades de 10, 12 mil habitantes, o 7 mil pueblos, o 3.500 otros pueblos. O sea, eso es muy bueno para la zona, hace que genere, como dije antes, puestos de trabajo genuinos, incorporación de gente que no tiene la posibilidad de ir a una ciudad por diferentes motivos, que a lo mejor algo puede ser lo que es un ingreso que no le permite ir a la ciudad y dice, y estoy en un trabajo donde por ahí no tiene demasiado capacitación. Por eso estamos muy convencidos de que nosotros lo que fue un momento profesionalización no lo vamos a eficiencia no lo vamos a abandonar, pero hoy por lo que vamos con este congreso es por la profesionalización. Tenemos que profesionalizar nuestra gente, hay que capacitarlos para que justamente se den cuenta de que en el interior lo pueden lograr y pueden tener cosas de muy buen nivel. Le voy a preguntar algo que para usted es un perogrullo, pero es muy importante destacar. ¿Dónde se encuentra la mayor parte de los de las pymes extrusadoras en la Argentina? No, la mayor parte están distribuidas por... Imagínese que FECEBA está compuesto por plantas que están en la provincia de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires. Normalmente estas plantas están donde se produce claro. El cereal que se transforma. Ese cereal... por ahí mal visto y hoy no tan mal visto, gracias a Dios, realmente es algo que genera por ahí posibilidades distintas donde lo que nosotros estamos haciendo puesta a valor, como le decía primero, distribuido en toda la Argentina, claro. Porque usted puede, hoy tenemos plantas en Salta, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en muchas, la concentración más grande está en el núcleo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. O sea, todo eso que se hace en distintas plantas chiquitas es lo que hace generar justamente esto, esta simbiosis, que hace que mucha gente se empiece a sentir incluida dentro de lo que es el mercado laboral y la posibilidad de ser una persona distinta en el momento de realización personal. Son muchas las cosas y está diseminado. Es la mejor forma que nosotros, como productores que fuimos innovadores, digo yo, y transformando una pyme en una industria pyme, tuvimos la posibilidad de justamente llevar a muchas personas esta posibilidad. Nosotros queremos agradecerle muchísimo el que haya conversado con nosotros, invitar a todos. Tenían ustedes en pantalla el mail al cual pueden inscribirse o seguir averiguando a participar de este Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes y hacer como una suerte de síntesis diciendo contribución al medio ambiente, al propio consumidor final a través de esto que denominamos trazabilidad, el poder obtener una renta diferenciada, mirar a mercados internacionales, profesionalizarse, el interior del interior, todo aquello que usted mencionaba que nos parece esencial para el desarrollo de una Argentina mejor y distinta. Le agradezco enormemente y mire lo que voy a hacer. Acá en público, delante de toda la audiencia de Chacra, lo quiero comprometer para que una vez que haya concluido el Congreso pueda volver a conversar con nosotros para hablar de este tema. Y lo vamos a comprometer también a Lacha Lázari, que habla siempre con nosotros, para que hable del tema. ¿Le parece bien? Me parece perfecto y la verdad que ustedes son los medios que nos ayudan a que hagamos animar a mucha gente a justamente este tipo de cosas. Quédense tranquilos que la Argentina la vamos a hacer grande de esta forma, comprometiéndonos y poniéndole lo que tengamos que ponerle para que justamente demostremos que podemos todos juntos hacerlo, pero juntos, no por partes separadas, tenemos que hacerlo juntos. Muchísimas gracias por este diálogo y volvemos a reencontrarnos seguramente en algunos días. Ha sido muy atento. Muy bien, muchas gracias y le agradezco muchísimo su disposición para hacer que esto se haga saber y que mucha gente tenga la posibilidad de, al saberlo, poder asistir y participar. Y es el momento de compartirles en este lunes, en esta apertura de semana. Antes de despedirnos,
lo que dejó en esta primera jornada la economía. Estamos hablando de los valores, del dólar, de una apertura de cara a los últimos días del mes de octubre 2024, apertura de mercados, primer día hábil, y los números que van a marcar el ritmo posiblemente de lo que evaluemos hasta el viernes, como lo hacemos todos los días. Las monedas hoy, el dólar oficial, la compra 957,02, la venta 1014,95. El dólar informal despertó un poquito, la compra 1210, la venta subió a 1240. El dólar mayorista 981 pesos, la compra y la venta 984. El euro 1056,58, la compra y la venta 1123,53. El índice Merval tuvo una variación negativa de 0,09% y esto impacta en el riesgo país, porque después de tener un cierre anterior en 1097 y el piso en algún punto que tocó la semana pasada, también tuvo una variación negativa y escaló a 1101 puntos. Así llegamos al final de esta edición de Noticias y nos vamos a encontrar mañana como todas las tardes. Chau, chau.